Lectura del libro de Génesis capítulo 23. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Ed, diciendo: Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham, y le dijeron: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed. Y habló con ellos, diciendo: Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, tu muerta. Entonces Abraham se convino, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Ed: 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que habían en la heredad y en todos sus contornos. Como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Gracias por llegar hasta aquí. Dios te bendiga.